Live streaming is on. Ahí me parece que está saliendo. Sí, me dijo que esperemos un minuto, que estaba algo le faltaba. Sí, hay que cambiar el título, que quedó mal. El título, porque yo lo veo dice bien. Dice Tesina Javier Bonet abajo. Ahora dice Tesina Denise Mazzorati, la dirección. Ah, bueno, sí, dice título porque yo lo veo. El de abajo del video. Bueno, ahora sí ya estamos transmitiendo, podemos arrancar cuando Denise quiera. Bueno, comienzo entonces. Este trabajo está titulado... Un segundito que te presento primero. O sea, si ya está lista, te presento primero y arrancamos. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos y todas los que están conectados por YouTube. En esta presentación de la tesis de Denise Mazzorati, en esta ocasión en modalidad virtual. Ella va a presentar la tesis, la tesina de grado para completar su título de licenciada en Ciencias de la Computación, titulada Aplanado Eficiente de Grandes Sistemas de Ecuaciones Algebraico-Diferenciales. Los directores de la tesina son el doctor Ernesto Kaufmann y el doctor Joaquín Fernández, y ha sido evaluada por el doctor Daniel Severín y el licenciado Mauro Lucci, a quienes les damos las gracias, le doy las gracias en nombre de la Comisión de Tesina por el trabajo realizado. Y bueno, ahora ya, una vez hecha la presentación, Denise, cuando quieras, podés comenzar. Bueno, muchas gracias. Como recién se mencionaba, el título de este trabajo es Aplanado Eficiente de Grandes Sistemas de Ecuaciones Algebraico-Diferenciales. Y vamos a comenzar la introducción mencionando cuáles fueron las motivaciones y los objetivos para este trabajo. En el día de hoy, diversas ramas de la ciencia buscan analizar y observar el comportamiento de ciertos sistemas que tenemos en el mundo real, pero en vez de hacerlo directamente sobre el sistema, se modela esos sistemas de manera matemática, generalmente se hace a través de sistemas de ecuaciones algebraico-diferenciales y luego se simula el comportamiento de dichos sistemas. Para eso existen algoritmos conocidos como solvers que resuelven numéricamente estos sistemas de ecuaciones.
Pero surge un problema porque los solvers necesitan que los sistemas de ecuaciones estén escritos de una manera particular. Y este problema se puede pensar como un problema de grafos para los cuales hay algoritmos de grafos ya conocidos que resuelven este problema. Sin embargo, cuando trabajamos con sistemas de gran escala, que son sistemas con muchos componentes, la solución que devuelven estos algoritmos de grafos se vuelve imposible de resolver para las etapas posteriores de los solvers, para las últimas etapas. Entonces, el objetivo de este trabajo era poder ayudar a este problema que presentan los sistemas de gran escala. Esto hablando de un nivel bastante teórico, pero ¿cómo se hace en la práctica para modelar y simular? Hace unos años se creó el lenguaje Modelica en un consorcio de científicos, que es un lenguaje abierto, orientado a objetos, ¿sí?, que permite modelar y simular gran cantidad de sistemas y hoy en día es muy utilizado. Y existen varias herramientas para poder compilar este lenguaje, como por ejemplo OpenModelica y Dimola, son las más conocidas, pero en su mayoría comparten, en líneas generales se puede ver que comparten las mismas etapas de compilación. Y se desea presentar un nuevo enfoque que va a ayudar desde las etapas más tempranas de compilación para poder tratar con sistemas de gran escala. Entonces, deberíamos comenzar desde el parseo, pero el parseo no presenta este problema, sino que empieza a notarse en lo que es la etapa de aplanado. Así que este trabajo se centró en ayudar a la etapa de aplanado para sistemas de gran escala. Vamos a introducir algunos conceptos de Modelica para explicar específicamente qué se hace, una de las tareas que se realiza en la etapa de aplanado y que es la que concierne a este trabajo. En Modelica, todo objeto que tengamos va a ser instancia de alguna clase. Para declarar una clase hay que indicar el nombre, luego viene a continuación una sección de ecuaciones, de declaraciones, perdón, donde se pueden declarar variables, constantes y parámetros, y luego viene una sección de ecuaciones, que la idea es modelar el comportamiento del sistema a través de esas ecuaciones. Entonces, vamos a introducir los otros conceptos a través de un ejemplo que va a ser mucho más claro que explicarlos formalmente. Supongamos que queremos modelar el circuito eléctrico que se muestra allí. En el mundo real, ¿qué vamos a hacer? Primero conseguimos los componentes por separado, una resistencia, un capacitor, una fuente y una descarga a tierra, y luego de alguna manera lo conectamos, ¿sí?, con cables, soldándolos, como sea. La idea es hacer esto mismo en Modelica. Y antes de modelar cada una de las componentes, podemos ver que todas ellas tienen extremos de conexión, son los que en la figura aparecen como puntitos. Entonces, primero podemos, porque todos los van a tener en común, podemos modelar esos extremos de conexión. En Modelica lo podemos hacer declarando una clase pin que va a tener dos variables reales, B e I, que van a precisamente modelar el voltaje y la corriente, ¿sí?, para ese extremo. Y luego, a modo de ejemplo, presenta la definición de diferencia de potencial y la tercera describe el comportamiento de un capacitor ideal. Podemos ver que en las líneas 6, 7 y 8 se usa el operador punto, que es el operador de acceso a miembros. Entonces, P.I hace referencia a la variable corriente del pin P, de la instancia P. Y también tenemos el operador DER, que es la derivada con respecto al tiempo de su argumento. Bien. ¿Y ahora qué nos queda? Dado nuestro circuito y tenemos los componentes, tenemos que conectarlos de algún modo. Al conectarlo estamos indicando que para los dos extremos de conexión implicados el voltaje va a ser igual y la suma de las corrientes tiene que ser igual a cero. Entonces acá presento parte de lo que sería del modelo para el circuito. Si va a contar con una resistencia R1 y capacitor C1. Y en las líneas 6 y 7 se modela la conexión entre estos dos componentes. Obviamente acá faltaría detallar
las restantes conexiones. ¿Sí? Entonces, la gente que diseñó Modélica observó que era muy común esto de variables que tenían que igualarse en un punto y variables que en un punto tenían que sumar cero. Nosotros vimos como la primera vimos el voltaje y como el segundo ejemplo vimos la corriente. Entonces decidieron hacer una distinción en las variables que se pueden declarar en Modélica de esfuerzo y de flujo. Las de esfuerzo son aquellas que en un punto deben ser iguales y las de flujo son aquellas que deben sumar en un punto cero. Y eso, estas condiciones pueden modelarse escribiendo las ecuaciones que se muestran abajo de cada categoría. Ahora, ¿cómo se hace para expresar esta diferenciación de variables de esfuerzo y flujo en Modélica? Bueno, vamos a ver mediante el ejemplo que presentamos anteriormente. Ahora, en vez de declarar class pin, si nos fijamos, tiene el prefijo en la línea 1, el prefijo conector. Todas las clases que vayan a cumplir una función de extremo de conexión ahora se van a tener que declarar usando ese prefijo. Y luego las variables de esfuerzo no necesitan que se las indique con ningún prefijo. Entonces vemos en la línea 2 que contamos con el voltaje, va a ser una variable de esfuerzo. Pero sí las variables de flujo, como vemos en la línea 3, necesitan que se les agregue el prefijo flow. Y en vez de tener que escribir las ecuaciones a mano para facilitarle la tarea al usuario, lo que puede hacer después sobre elementos de clase conector, puede usar la ecuación connect. Entonces ahí, en la línea 6 del segundo modelo, vemos que directamente estamos conectando el pin negativo de la resistencia R1 con el pin positivo del capacitor C1. Precisamente, luego, el compilador tiene que encargarse de eliminar esta construcción y es parte de las tareas que se hace en la etapa de aplanado. Entonces, nuestro problema es que tenemos que recorrer un modelo eliminando los connect y reemplazándolos por las ecuaciones como vimos en la diapositiva anterior para variables de esfuerzo y variables de flujo. Y esto es interesante porque se puede pensar como un problema de grafos. A cada variable se la representa como un nodo. Por cada connect se agrega una arista entre los nodos de las variables implicadas y después se buscan las componentes conexas del grafo. Las componentes conexas de un grafo son todos los subgrafos para los cuales se cumple que cualquier par de vértices del subgrafo cuenta con un camino que une ese par de vértices. Y de hecho, hay algoritmos que resuelven este problema en tiempo logarítmico, algoritmos paralelos son, en tiempo logarítmico con respecto a la cantidad de vértices que tiene el grafo. Sin embargo, seguimos teniendo el problema de que a veces el modelo, luego de haberlos aplanado, es muy grande para seguir procesándolo. Hasta ahora vimos un ejemplo muy sencillo que no justifica la necesidad de introducir un nuevo enfoque para este problema. Así que ahora vamos a presentar este circuito eléctrico, que es un circuito que puede contar con muchas componentes. Tiene n componentes, la n mayúscula, y cuando el n crece, estamos realmente tratando con un sistema muy grande. ¿Cómo puede modelarse esto en Modélica? Bueno, de la siguiente forma. Quiero llamar la atención a las líneas 5 y 6, donde en vez de declararse variables, se declaran arreglos de variables. Entonces, Modélica nos permite modelar esto de manera compacta. Y además de las ecuaciones connect, vemos que en las líneas 11 a 13 y 15 a 18 podemos hacer uso de lo que se llama ecuaciones for, que nos permiten definir de manera compacta un montón de ecuaciones. Entonces, las herramientas actuales lo que hacen es expandir el for. Y ese, por ejemplo, en las líneas 11 a 13, pasaríamos a tener 999 connect, ¿sí? Porque el n es 1000
y varía, el contador varía de 1 hasta n-1. Entonces pasaríamos a tener 999 connect que tienen que ser reemplazados por las ecuaciones que correspondan. Nos queda un modelo con muchísimas ecuaciones. Entonces, la idea es tratar de no expandir estos bucles. Y ahora vamos a ver cómo. Para eso, para atacar este problema, se pensó en el enfoque de grafos basados en conjuntos, que ya fue presentado hace el año pasado, si no me equivoco, por un grupo donde estaban Joaquín, Ernesto y Pablo Zimmerman. ¿Sí? Para definir qué son los grafos basados en conjuntos, primero vamos a definir vértices conjuntos y arista conjunto. Un vértice conjunto, básicamente, es un conjunto de vértices. Y un arista conjunto es... una arista conjunto que une dos vértices conjuntos disjuntos es un conjunto de aristas no repetidas, donde cada arista es un conjunto de dos vértices, donde un vértice pertenece a un vértice conjunto y el otro vértice al otro vértice conjunto. Es un poco un trabalenguas, pero bueno, ahí está expresado formalmente. Y lo interesante de esto es que las aristas conjuntos se pueden caracterizar usando dos mapas, ¿sí?, que tengan el mismo dominio, donde el dominio va a ser cada una de las aristas del arista conjunto, y un mapa nos va a devolver el vértice, nos va a devolver vértices que pertenecen a un vértice conjunto y el otro mapa los vértices que pertenecen al otro vértice conjunto. Inicialmente podríamos pensar que los mapas son algo muy similar a una función. Entonces, si nosotros podemos representar de manera compacta los vértices conjuntos y las aristas conjuntos, vamos a ver ahora que podemos representar de manera compacta los grafos basados en conjuntos. Un grafo basado en conjuntos, a partir de ahora le voy a decir GBC, es un par BE, donde B es un conjunto de vértices conjuntos disjuntos, y donde E es un conjunto de aristas conjuntos que unen vértices conjuntos del grafo, ¿sí? Y dadas cualesquiera dos aristas conjuntos, no van a unir el mismo par de vértices conjuntos. Bien, entonces, ¿cómo nos sirve esta idea de GBC para el problema aplanado que comentamos anteriormente? Bueno, lo que se deseaba hacer era representar cada arreglo de variables como un vértice conjunto. Por cada connect se agrega una arista conjunto entre las variables implicadas y se buscan las componentes conexas del GBC. Ahora, si bien está bien definido todo el enfoque de GBC, por el momento, hasta lo que sabemos, no se contaba con ningún algoritmo para encontrar componentes conexas en el GBC. Así que en la próxima sección precisamente vamos a proponer un algoritmo para componentes conexas para GBC, que precisamente lo que va a intentar es tener un costo independiente del tamaño de los vértices conjuntos y las aristas conjuntos. Este algoritmo toma como cierto los siguientes supuestos: que existe un orden total entre todos los vértices que pertenezcan a algún vértice conjunto del GBC. O sea, en definitiva, van a ser representados como números naturales. Y esto es para que cada componente conexa sea representada por el menor vértice de la misma. Y el otro supuesto es que existe un mapa de representantes, RMAP, donde si dado un vértice, la imagen nos devuelve otro vértice, entonces este resultado significa que el segundo vértice es el representante de la componente conexa a la cual pertenece el argumento. Y como conclusión de los dos puntos anteriores, se puede ver que RMAP aplicado a un vértice va a ser menor o igual que al vértice. Bien. Entonces, en definitiva, el algoritmo es el que se está mostrando ahora en pantalla. Este algoritmo, la clave es que va a ir buscando componentes conexas adyacentes, que son
componentes adyacentes para componentes desconexas para las cuales se cumple que existe una arista donde uno de sus vértices pertenece a una componente conexa y el otro vértice a la otra componente conexa. Entonces, inicialmente, cada vértice va a ser una componente conexa en sí misma y luego se van a ir buscando componentes conexas adyacentes. La idea, obviamente, es que todas las operaciones que se usen acá se puedan definir, ¿sí?, con costo, con un costo que no dependa del tamaño de los vértices conjuntos y aristas conjunto implicados. Y vamos a ver que lo más interesante de este algoritmo es que busca conjuntos de componentes conexas y no las busca una por una. Entonces, vamos a desglosarlo un poco. Primero, tenemos una etapa de inicialización, ¿sí?, donde se va a crear esa variable B, que va a ser un conjunto con todos los vértices que pertenezcan a algún vértice conjunto del GBC. Después se define el mapa de representantes inicial, donde cada vértice se representa a sí mismo, o sea, cada vértice es una componente conexa en sí mismo. Y luego se definen E1Map y E2Map, que son el resultado de aplicar EdgeMaps a todas las aristas, al conjunto de aristas conjunto del GBC. Para entender cómo se van a comportar E1Map y E2Map, podemos recordar la representación que dimos a aristas conjuntos. Entonces, la idea es que, dado una arista que pertenece a una cierta arista conjunto, E1Map se comporte como uno de los mapas que caracteriza a esa arista conjunto y E2Map se comporte como el otro mapa que caracteriza a esa arista conjunto. Y finalmente, en esta etapa de inicialización, definimos la variable yOld, que va a ser la imagen de RMAP en el paso anterior. Esto es porque luego viene un bucle que precisamente la condición depende, se utiliza esta variable yOld. El cuerpo de este bucle, es decir, en las líneas 7 a 13, se van a estar analizando todas las aristas que tengamos en el GBC. Entonces, cuando no haya más componentes conexas adyacentes para combinar en una única componente conexa, va a suceder que la imagen actual de RMAP y la imagen en el paso anterior va a ser igual y sabemos que podemos terminar de iterar. No es necesario seguir iterando. Ahora vamos a ver cuáles, analizar las siguientes líneas que son las que están dentro del bucle que presentamos anteriormente. Pero previamente a hacer eso, quiero dar una explicación que va a clarificar un poco el significado de esas líneas del algoritmo. Nosotros estamos buscando componentes conexas adyacentes en el GBC para poder combinarlos en una única componente conexa. Pero, dado el GBC, nosotros no sabemos cuáles son las componentes conexas adyacentes, sino que hay que identificarlas. Sí podemos, porque tenemos el representante, tenemos los representantes, sí podemos identificar los representantes de una componente, el representante de una componente conexa. Entonces, dada una componente conexa CR representada por R, podemos mirar todas las aristas del GBC, ¿sí?, y elegir aquellas donde uno de sus vértices pertenezca a la componente conexa. Estas aristas las llamé coloquialmente, para hacer referencia rápida, aristas adyacentes. Y después podemos quedarnos con el representante del otro vértice de la arista. A estos representantes los voy a llamar representantes adyacentes y decidir si es menor el representante que tenemos actualmente o alguno de los representantes adyacentes. Bien. Entonces, esto formalmente, ¿cómo lo podemos escribir? Vamos a decir que es adyacente a la componente conexa CR si se cumple la condición que se muestra allí. Básicamente aplicamos E1 primero, E1 map, y E2 map, ¿sí?, para obtener
el otro, para obtener los vértices de la arista, y luego chequeamos si el representante de esos vértices es igual al de la componente conexa. Entonces, el conjunto de aristas adyacentes son todas las aristas que cumple con la condición que presentamos en la línea anterior. Como tenemos uno, eso lo podemos describir como una unión a ese conjunto, como la unión de dos conjuntos. Y finalmente, para obtener los representantes adyacentes, ¿sí? Si el vértice que pertenece a la componente conexa es el resultado de uno map, entonces hay que aplicar E2Map y luego RMap para obtener su representante. Y del mismo modo para el otro conjunto. Entonces, queremos quedarnos con el mínimo de todos esos representantes adyacentes. Bueno, podemos quedarnos con el mínimo en cada conjunto y luego decir el mínimo entre esos dos mínimos parciales. Y finalmente, decidir si es menor el representante actual o alguno de esos representantes adyacentes que encontramos. Y esto funciona en el algoritmo, como vamos a ver ahora, porque se hace simultáneamente para todas las componentes conexas. Entonces, si tenemos dos componentes conexas adyacentes, la que tenga menor representante va a quedar con su representante actual y la otra sí va a tomar el representante de aquella que tiene un menor representante. Ahora sí, presento las líneas 7 a 11 del algoritmo y quiero llamar la atención a lo que está escrito debajo de las líneas 9 y 10 que está puesto para poder explicarlas. Vemos primero la definición, está la definición de minhmap, que es la función que se usa en el algoritmo, ¿sí? Tiene esa definición y luego vemos el resultado de aplicar minhmap debajo de la línea 9, primero con primer argumento a R1Map y segundo argumento a R2Map. Esto nos va a devolver un nuevo mapa, RR1Map, tal que cumple con la condición que se muestra allí. RR1Map, aplicado un representante, nos devuelve ese resultado. Y si vemos la línea que está justo antes de la línea 10, eso tiene exactamente la misma forma que el M1 que vimos anteriormente, que era uno de los mínimos parciales. Y del mismo modo, en la línea 10 vemos el resultado de minhmap aplicado con primer argumento a R2Map y como segundo argumento a R1Map, nos va a devolver un nuevo mapa, RR2Map, que al aplicarlo a un representante nos devuelve su M2 respectivo, entre comillas. Y precisamente acá vemos que esto se está haciendo para todas las componentes conexas, porque RR1Map y RR2Map son mapas que toman como dominio a los representantes, ¿sí? Que tienen las componentes conexas. Finalmente, en la línea 11, definimos RMonioMap, donde se va a calcular el mínimo. Es equivalente a la última línea que presentamos en la explicación anterior, donde se elige el mínimo entre el representante actual y el mínimo de los representantes adyacentes. Si prestamos atención, acá solo estuvimos trabajando y modificando los representantes de los representantes. A todos los otros vértices que pertenecen a una componente conexa, todavía no le modificamos el representante. Y para eso está la línea 13, donde lo que se hace a RMonioMap, se le aplica lo que se denomina mapa infinito, es infinito, lo llamamos mapa infinito, ¿sí? Y la idea es que precisamente va a ir actualizando los representantes para otro vértice. Porque si RMap moño para B, si B, donde B no es un representante, nos devolvía un cierto representante R, y RMap moño de R devolvió un nuevo representante, pudimos actualizarlo con todas las operaciones que hicimos, entonces RMap moño de B nos va a dar el nuevo representante. Esa notación indica que se compone el mapa argumento consigo mismo hasta que converja. Y la convergencia va a estar asegurada
por la última observación que hicimos en los supuestos antes de introducir el algoritmo, en que Rmap aplicado a un vértice es menor o igual al vértice. Entonces, Rmap es siempre menor o igual a la identidad y por eso esto va a converger. Y bueno, previamente a la línea 12, guardamos la imagen de Rmap, ¿sí? En Neold, para poder usarlo. Este algoritmo tiene una complejidad como la que se muestra allí, donde n, ¿sí?, es la cantidad de aristas de la componente conexa más extensa. Con componente conexa más extensa nos referimos a la componente conexa que tiene el camino más largo dentro del GBC. Y en muchos casos, se puede, para muchos casos, especialmente la aplicación que se le va a dar, este n es independiente del tamaño de los vértices conjuntos y de las aristas conjuntos implicados. Entonces, el costo computacional va a ser independiente de las aristas conjuntos y de los vértices conjuntos tal como queríamos. Obviamente hay casos particulares donde esto no se cumple, pero en general son pocos. Así que realmente nos interesa mucho este resultado. Bueno, ahora tenemos todos los elementos para poder implementar GBC, ¿sí?, y el algoritmo de componentes conexas para luego poder usarlo, para aplicarlo en la etapa aplanado de algún compilador. Así que en esta sección se va a describir algunos detalles, algunas cuestiones de una librería de GBC. Muy por encima porque si no sería muy extenso. Entre los objetivos, obviamente queremos representación compacta para los vértices conjuntos y las aristas conjuntos y para todas las operaciones que van a definirse. Con representación compacta nos referimos a que no dependan del tamaño, ¿sí?, de los vértices conjuntos y de las aristas conjuntos. Después la idea es que esto pudiera mejorarse, entonces la idea es que fuera fácil incluir nuevas implementaciones para las estructuras que se propusieron. También se pensó en hacer un desarrollo incremental. En general, vamos a tener unas pocas estructuras de datos base, digamos, y después sobre ellas se van a ir construyendo las demás para que sea fácil para la persona que ve por primera vez esta librería. Esto, bueno, sí, obviamente choca un poco con la cuestión de facilitar las implementaciones, pero bueno, tratamos de mantener un equilibrio entre eso. Y si bien la idea era que la librería de grafos basados en conjuntos fuera, pudiera ser utilizada para otros problemas, para otros dominios, se pensó aplicarla a Modélica CC, que es un compilador de Modélica, y por ende se terminó implementando en C++, que es el lenguaje en donde se desarrolló Modélica CC. Modélica CC es un compilador desarrollado por un grupo de trabajo de CIFASIS, y es donde finalmente se implementó después la etapa de aplanado. Así que vamos a ver algunas de las estructuras que se definieron en esa librería. Una de las primeras estructuras base van a ser los intervalos, que los intervalos, para representarlos, se necesitan tres naturales, K, L y M. K es, se le denomina inicio, L es salto y M es fin. ¿Sí? K y M pueden ser igual a cero, pero a L no se lo permite. Y la idea es que estos sean el conjunto que se muestra, que se define allí. Vemos que tenemos un ejemplo, ¿sí?, donde los elementos que pertenecen a ese intervalo, así que está representado gráficamente, son 7, 9, 11 y 13. Entonces su inicio sería 7, su salto sería 2 y su fin sería 13. ¿Sí? La idea es que estas estructuras sean algo similar a conjuntos, pero que no, nuevamente, que su definición no dependa del costo, del tamaño, perdón, de los elementos que contiene. Entonces vemos que con tres
enteros, vamos a implementarlos en C++, independientemente de la cantidad de elementos que contiene el intervalo. Y precisamente se definen operaciones muy similares a las que tenemos para conjuntos, para esta estructura. Además de la creación, vemos que después tenemos la pertenencia, intersección y diferencia, como tenemos en conjuntos, precisamente. A modo de ejemplo, les voy a mostrar cómo se define la intersección de intervalos para que vean esta cuestión de que el costo de la operación es independiente del tamaño del intervalo, de la cantidad de elementos que contiene. Entonces, la intersección puede definirse, ¿sí?, devolviendo un nuevo intervalo, donde el nuevo inicio va a ser el mínimo elemento que pertenezca a ambos intervalos. El nuevo fin va a ser el máximo elemento que pertenezca a ambos intervalos. Y el nuevo salto va a ser el mínimo común múltiplo entre ambos saltos. Tiene que ser un múltiplo de ambos, tiene que ser un múltiplo común, ¿sí?, para que se incluyan elementos que pertenecen a ambos intervalos. Si no es común, se pueden estar incluyendo elementos que pertenecen a un intervalo, pero no al otro. Y tiene que ser mínimo para que se incluyan todos los elementos que pertenecen a la intersección. Si no, nos puede quedar, podemos dejar algunos fuera que en realidad sí pertenecen a la intersección. Entonces, de este modo, nosotros podemos calcular la intersección sin importar la cantidad de elementos con las que cuente el intervalo. Bien, y la idea es que todas las operaciones se definan con este mismo objetivo. Bueno, los intervalos conforman un conjunto de valores unidimensional. Ahora, para varias dimensiones, se definieron los multiintervalos, que se definen como el producto cartesiano de n intervalos. Allí vemos la definición. Y a la derecha podemos ver la representación gráfica de un multiintervalo, que es el producto cartesiano entre el intervalo con inicio 3, salto 1 y fin 5, y el intervalo con inicio 1, salto 1 y fin 2. Y del mismo modo, se definen operaciones similares a las que tenemos en conjuntos y también algunas operaciones extra. Por ejemplo, vemos que se introduce acá ya la comparación. Si recuerden que en el algoritmo de componentes conexas necesitamos obtener mínimo, entonces, bueno, acá se introduce la comparación y elemento mínimo. Nos va a ser útil para eso. Después vienen los conjuntos atómicos, que son una estructura intermedia para facilitar ciertas definiciones después, que son un conjunto con un único multiintervalo y básicamente la implementación es una clase que va a tener un objeto de clase multiintervalo y todas las llamadas a funciones a conjuntos atómicos se pasan al objeto multiintervalo. Así que por este motivo tiene las mismas operaciones definidas que para multiintervalos. Y finalmente, definimos conjuntos como un conjunto es un conjunto de conjuntos atómicos. Podemos ver un ejemplo gráfico a la derecha. Tenemos dos conjuntos atómicos. Uno va a contener a los elementos 1, 3, 1, 5, 3, 3, 3, 5 y el otro conjunto atómico a los restantes elementos. Estos conjuntos son los que precisamente van a ser utilizados para implementar vértices conjuntos. Y se definieron estas operaciones para conjuntos. Ahora bien, eso es para la representación de vértices conjuntos, pero para la representación de aristas conjuntos podíamos hacerlo a través de los mapas. Si recordamos, entonces hay que dar alguna implementación. La idea fue dar alguna implementación para estos mapas. Para eso necesitamos implementar expresiones, y en particular se eligieron expresiones lineales porque se conocen muchas propiedades acerca de las mismas y es fácil manipularlas. Entonces se definieron una estructura de datos, mapas lineales, que es una tupla de arreglos, donde un arreglo
El primer arreglo tiene los multiplicadores de una expresión lineal y el segundo arreglo va a tener a los sumandos. Y esto precisamente se definieron arreglos porque la idea es poder aplicarlos a valores multidimensionales. Y podemos definir estas operaciones por ahora. Solo composición e inverso no podemos todavía definir imagen y preimagen porque no tenemos ninguna noción de dominio aún. Ahora sí, luego se definieron los mapas seccionalmente lineales atómicos que están compuestos por un conjunto atómico y un mapa lineal, ¿sí? Y aquí ya podemos definir, podemos agregar las operaciones de imagen y preimagen, porque la idea es que el conjunto atómico represente el dominio de estos mapas. Bien. Esto finalmente para definir los mapas seccionalmente lineales, que también son dos arreglos. El primer arreglo va a estar compuesto por conjuntos y el segundo arreglo va a estar compuesto por mapas lineales. Es importante el orden porque cada conjunto se va a corresponder con un mapa lineal. Y podemos definir todas estas operaciones, ¿sí?, en mapas seccionalmente lineales. Sí, y estos mapas seccionalmente lineales son los que finalmente se utilizaron para implementar las aristas conjunto. Si prestamos atención, todas las estructuras definidas tenían una operación de creación. Esa operación de creación es muy importante porque es donde se realizan los chequeos correspondientes para asegurarse que el objeto construido es correcto. Por ejemplo, acá en los mapas seccionalmente lineales, los dos arreglos tienen que tener el mismo tamaño. Bueno, y así hay varios chequeos que deben cumplirse. Entonces, con todo esto estamos en condición de implementar grafos basados en conjuntos. Los vértices conjuntos me van a hacer una clase que su componente principal van a ser los conjuntos, un conjunto, y las aristas conjuntos van a tener un par de mapas seccionalmente lineales con el mismo dominio, obviamente. Y faltaban definir algunas operaciones para poder implementar finalmente el algoritmo de componentes conexas, que allí vemos entre paréntesis, están las que son implementación de las funciones mostradas en el algoritmo, ¿sí? Las otras que no tienen aclaración están para simplificar la implementación de estas funciones. Bien. Así que ahora queda combinarlo esto con lo que es el aplanado. Precisamente en Modélica CC se implementó la etapa de aplanado usando esta implementación de GBC. ¿Cómo se hace la tapa aplanado? Hay que construir primero el GBC. Lo que le llega a la tapa de aplanado en Modélica CC es el AST que produjo la etapa de parseo. Y este AST está definido recursivamente. Así que podemos recorrer el modelo recursivamente. Cuando llegamos a un connect, creamos un vértice conjunto, ¿sí? Es necesario crearlo una sola vez, ¿sí?, no más de una. Y luego, también tenemos que crear o actualizar una arista conjunto. ¿Por qué hablo de actualizar? Porque si ya estaba creada la arista conjunto, este connect lo que hace es agregar más aristas a esa arista conjunto, pero no hay que volver a crearla. Y así se hay que repetir estos pasos hasta recorrer el modelo. Una vez que tenemos el GBC, se llama a la función que implementa el algoritmo de componentes conexas de la librería. Obtenemos las componentes conexas y para generar las ecuaciones, lo que se hace es para cada componente conexa distinguir si es de variables de esfuerzo de flujo y se generan las ecuaciones correspondientes como vimos anteriormente. Por la implementación que nosotros dimos, se introducen algunas restricciones, ¿sí?, que son las siguientes. Si un modelo no cumple con estas restricciones,
se lo rechaza y se devuelve un resultado vacío, se devuelve error, digamos. Y esto fue una decisión de implementación, no tendría por qué ser así. Y básicamente es, las restricciones son, si hay loops anidados, cada contador es independiente de los demás. Después tienen que haber expresiones lineales en los índices de los arreglos. Y esta última restricción, que es un poco más complicada, también debe cumplirse. Las dos primeras son por cómo se han implementado las aristas conjunto, porque se han elegido los mapas seccionalmente lineales para representar aristas conjunto. Entonces, si no cumplen esas condiciones, no pueden ser implementados como mapas seccionalmente lineales. Y la tercera surge como resultado de una operación, que es la operación de reducción, y que es utilizada en mapa infinito, nos introduce la necesidad de que en un connect los índices cumplan con esta condición. Esto, o sea, habría que trabajar un poco más en la implementación y se podría implementar usando el nuevo enfoque, pero se estaría trabajando con un GBC cuyos vértices conjuntos tienen un único elemento. Y los pasos del algoritmo son realmente costosos. Entonces, no tiene sentido armar todo eso para luego trabajar con algo tan grande, ¿sí? No tiene ningún sentido. Por eso se mencionan estas restricciones. Y ahora vamos a presentar un experimento computacional a modo de ejemplo. Lo que hicimos fue modelar el circuito eléctrico que se muestra allí arriba y poner tiempo límite para la etapa de aplanado, poner un tiempo límite de una hora, y se fueron probando con distintos tamaños de N. Entonces, para Modélica CC, que fue donde hice la implementación, sucede que el tiempo se mantiene prácticamente constante a pesar de que aumenta el tamaño del sistema. Sin embargo, al comparar con OpenModelica, que es una de las herramientas más utilizadas hoy en día, vemos que el tiempo de ejecución para el aplanado incrementa muy rápido y de hecho no termina para los dos últimos casos en el plazo fijado. Así que vemos que realmente para este tipo de sistemas realmente es muy útil utilizar este nuevo enfoque. Y en conclusión, se usó el enfoque de GBC para la etapa de aplanado, proponiendo un nuevo algoritmo de componentes conexas. Y todo esto se implementó y probó mediante distintos experimentos. Yo presenté uno solo, pero hay varios más. Y se mostró que realmente hay una ganancia muy grande en lo que es el costo computacional. Y no es porque sea mi trabajo, porque esta idea obviamente comenzó con Ernesto, Joaquín, bueno, en su momento Pablo Zimmerman, pero me pareció muy bueno. Me parece que es una solución para el poder que tiene, digamos, bastante sencilla. O sea, solo combinamos grafos y conjuntos. Y me gustó mucho poder trabajar en esto. Así que muchas gracias por su paciencia y obviamente espero preguntas. Bueno, muchas gracias, Denise. Pasamos ahora entonces a las preguntas de los evaluadores en el orden que ustedes quieran. Mauro, ¿querés comenzar vos? Dale. Bueno, Denise, en primer lugar te quiero felicitar por tu tesina y por esta presentación. El tema elegido me parece muy interesante y la solución que planteas también es muy novedosa. La mayoría de mis dudas ya fueron resueltas en la versión corregida que nos enviaste la tesina, así que me quedaron solamente dos preguntitas. La primera es por qué los conjuntos, estos que implementás vos, contienen conjuntos atómicos en lugar de directamente contener
a los multiintervalos, ¿sí? Sin pasar por ese conjunto atómico en el medio. Sí, fue cuando se hizo en una primera instancia, era para simplificar el tema de la implementación, y era en particular en la implementación de conjuntos, era como que cuando ibas planteando ahí ciertas operaciones, es como que ibas escalando dimensiones, no sé bien cómo explicártelo, o sea, había que cerrar un lazo y para eso te servía definir esa unidad base de los conjuntos atómicos. Entonces era mucho más fácil después definir las operaciones de conjuntos, porque si no te iba quedando una recursión que nunca terminabas de cerrar. Tal vez se podría haber obviamente cerrado de otra forma, pero bueno, en ese momento pareció lo más rápido y sencillo. Eso tenía que ver bien con la implementación en sí, que en la tesina está simplificado, pero al ver el código queda bastante claro. Tiene que ver con eso, hay una recursión que había que en algún momento cerrarla y esas unidades bases servían para eso. Bien, perfecto. Y la segunda pregunta es si tienen conocimiento de otras librerías que operen con intervalos, también se los llama rangos, quizás sí en otros lenguajes de programación, y si en tal caso se inspiraron en ellas o no para hacer la librería. Yo por lo menos no había visto nada de eso y no tomé nada de esas otras librerías. En su momento miré un poco lo que había hecho Pablo Zimmermann, que está mencionado en el trabajo, él había implementado unos grafos vectorizados, digamos. Ajá. Miré un poco, pero era una implementación bastante larga y cuando vos, digamos, no lo hiciste es un poco complicado de entender, así que por ahí había alguna estructura similar allí. Pero bueno, eso no, por ejemplo, no contemplaba el caso multidimensional. Entonces claro, quedaban intervalos, después las otras definiciones me parece que no estaban. Así que por eso. Bien, perfecto. Eso sería todo. Daniel, si querés seguir. Sí. Bueno, Denis, yo también quiero felicitarte por este trabajo. También disfruté de leerlo. A vos, y bueno, también felicitaciones a Ernesto y a Joaquín, por supuesto. La verdad que el enfoque me resultó interesante. Solo tengo unas inquietudes, si quieren empiezo por la más técnica. Ah, una cosita antes de empezar. Sí. Esto me di cuenta mientras te estaba escuchando, cuando te referís a componente conexa más extensa. Bueno, no sé si después en algún momento tienen planeado, no sé, escribir algún trabajo o algo. En las jergas se suele usar de mayor diámetro. El diámetro del grafo es el tamaño del camino más, entonces pueden decir componente de mayor diámetro. Bueno, un comentario al margen. Bueno, empiezo por la pregunta más técnica, si querés. Es sobre una función que agregaste en la, o sea, no en la, digamos, no estaba en el texto original, sino la agregaste después, que define la compatibilidad al aplicar un mapa lineal sobre un conjunto atómico, ¿sí? Bueno, después, no sé si la tenés a mano. Sí. En realidad, mi pregunta viene más que nada de, hay un if ahí que hace una operación, no sé si la recordás, que básicamente determina si varios números pertenecen al conjunto de los naturales. Bueno, entonces, ahí mi pregunta es, bueno, primero, ¿cómo chequean que el resultado de operar, porque ustedes están operando naturales con reales ahí, ustedes están haciendo operaciones float, digamos. ¿Cómo chequean que eso después sea un número natural? ¿Usan algún tipo de tolerancia? Y bueno, sí, decime. Sí, ahí, o sea, bueno, obviamente, eso en la presentación, mencioné que todo esto se implementó por primera vez, la idea era ir mejorándolo, así que la implementación quizás no sea la mejor. Si no me equivoco, para eso lo que se hacía es lo casteábamos, me parece, y le restaba,
o sea, el valor original le restaba el casteo, o sea, lo casteaba int al float, lo casteaba int, y le restaba, y si eso nos daba cero, bueno, lo tomábamos, digamos, como que... Está bien. Pero no. Se podría definir una tolerancia, sería quizás mucho mejor, precisamente. No, claro, yo cuando lo vi, por ahí pensé que, bueno, no sé los aspectos de modélica, capaz que en esa modélica realmente necesitan trabajar con números reales, pero, por ejemplo, si uno se pudiera limitarse, por ejemplo, a los números racionales y que todos los números sean fracciones, por ejemplo, esa operación sería más sencilla, porque uno simplemente opera con fracciones y para que sea un número natural, bueno, el denominador tiene que ser 1, por ejemplo, digamos. Por eso, en cambio, bueno, uno cuando ya se mete con los reales, ya, bueno, sí, ahí ya tiene que empezar a jugar las tolerancias y todo eso. Sí. Así que, bueno, y mi otra pregunta es, esa condición que ustedes ponen, si es, o sea, entiendo que es una condición suficiente, digamos, que cuando... se cumple para todos los intervalos, quiere decir que es compatible, pero si hay algún intervalo que no se cumple, supongo que ahí ya no es compatible. Mi pregunta es si es necesaria, o sea, si la función compatible a veces podría dar falso en lugares en donde efectivamente se crea un intervalo, no sé si me explico. O sea, si es una condición suficiente y necesaria de compatibilidad o solo es suficiente. Pero podrían haber algunos casos que se estén escapando, quizás casos patológicos, no sé, es como que no lo pensé a fondo, pero como que mi intuición me dice que podrían haber algunos casos patológicos que se estén escapando, nada más. Suficiente y necesaria. La verdad es que no, o sea, si te tengo que responder rápido, no, ahora no sabría. que decirte, sí, por ahí, o sea, lo que falta un poco en la tesina más que nada es tener siempre presente lo que es el valor infinito, que se está, puede dar vuelta por muchos lados. Está bien, es más simplemente más que nada para que lo tengan en cuenta por ahí si después en algún momento planean escribir un paper o alguna extensión. Claro. Trabajo, en realidad, con que la condición sea suficiente ya está bien, pero por ahí si uno además puede probar que es necesaria, refuerza el resultado. Bueno, sí. Y mi otra pregunta, mi otra pregunta es, bueno, vos ahí mencionás algunos trabajos futuros, pero bueno, lo que yo me pregunto, o sea, ya pudiste probar, digamos, pudiste proponer un algoritmo muy eficiente para determinar las componentes conexas de este tipo de grafos. Pero no, en realidad esto es más allá que eso. O sea, yo lo entiendo como que ustedes están en una plataforma para trabajar sobre grafos. O sea, esto es específicamente para modélica, pero yo lo veo que también uno lo podría pensar de manera independiente, de alguien que quiere trabajar con un grafo basado en conjunto, y esto es como un puntapié inicial para poder empezar a operar con esos grafos. Entonces, mi pregunta es si no se plantearon en algún momento realizar otros algoritmos de teoría en grafos o optimización en grafos. No sé, yo me imagino, qué sé yo, no sé, el camino más corto, el árbol generador mínimo o algún otro algoritmo. O ven potencial en poder empezar a hacer una librería de algoritmos en grafo a partir de esto. No sé. Sí. Sí, sí, principalmente, o sea, en el trabajo futuro lo que se tiene en mente es, como se está aplicando a las etapas de compilación de modélica, es seguir con los algoritmos de grafos que se necesitan para las otras etapas. Por ejemplo, en la siguiente etapa se necesitaría un algoritmo de matching. O sea, los algoritmos que están pensados en desarrollarse, bueno, que Ernesto y Joaquín también están en eso, que ya prácticamente están, los vamos eligiendo por, vienen determinados por esta cuestión. Pero obviamente la idea es que cualquiera pueda usar esto. De hecho, Joaquín lo estaba usando para un problema, creo que era de matrices, algo de una de las matrices del jacobiano de las matrices. Bueno, la idea es que precisamente por eso la librería se implementó, o sea,
se implementó en C++ porque la vamos a usar en Modélica, CC, pero no depende para nada del compilador, digamos. Vos podés usar tranquilamente el código para otra aplicación, para otro dominio, sin ningún problema. Bueno. Bueno, aprovecho a felicitarte nuevamente y por mí está todo bien, digamos. No sé, te cedo la palabra, Diego. Bueno, entonces, gracias. Pasaríamos a la reunión de deliberación en el link que les pasé en el para el Meet. Les recomiendo, bueno, acá que dejen apagada la cámara y el micrófono y luego volvemos a comunicarle la nota a Denise. Perdón, Diego, te pregunto, ¿los directores qué hacemos? Sí. Esperamos. No sé cómo es el protocolo. Sí, por favor, también espera, por favor. Vale. Gracias.
Bueno, Ernesto, ¿estás conectado? Ernesto, Joaquín. Sí, acá estamos. A ver, pongo la cámara. Ah, perfecto. Bueno, felicitaciones, Denise. O sea, te comunico ahora, digamos, formalmente, luego de la deliberación, que ha sido muy corta, que la tesis está perfecta y la calificación es 10. Así que, bueno, felicitaciones. Te mandamos de manera remota. Te felicito a vos, a los directores. Nos ha parecido que es un trabajo excelente, con la máxima calificación. Sí, puede ser. Un aplauso virtual, a distancia. Gracias. Si puede ser, quiero agradecerles formalmente, sí, a todos, porque sé que no es un trabajo sencillo y tener que mirar el trabajo de alguien más y que lleva su tiempo. Y bueno, también a Ernesto y Joaquín, que siempre me han ayudado. Y obviamente a todos los profesores de la carrera, porque bueno, ha sido muy bueno todo este proceso. Así que gracias. Eso. Nada más. Bueno. Bueno, entonces desde el punto de vista de la tesina, estaría finalizada. Y bueno, faltaría completar después el tema de actas y demás, que ya después te lo comunicamos. Bueno, felicitaciones nuevamente y saludos a todos, a los que estaban conectados. Bueno, cerramos aquí entonces. Dale. Felicitaciones nuevamente.